de piloter. On est bien ensemble. Si on s'arrêtait là, tous les deux. Monsieur, un garage. Pour deux. Pour deux. Peugeot 505, génération 86. La révélation. Estoy hablando de uno de los autos de la marca francesa Peugeot, que lo introdujo en los garajes de las familias de clase alta. Sin más vueltas, este es el Peugeot 505, pero hablaremos de la versión argentina, ya que este es el país donde vivo. En su época de esplendor y apogeo a fines de la década del 80, este sedán fue un objeto de deseo para la clase alta, que al menos en Argentina no tenía la posibilidad de acceder a vehículos importados debido a que la economía argentina estaba prácticamente cerrada. Una historia que actualmente parece seguir repitiendo. Fue en ese contexto donde algunas marcas tuvieron la posibilidad de fabricar en nuestro país los mismos autos que podían encontrarse en Europa. Además del Peugeot estaban Ford Sierra y Renault 18 y 21, por solo nombrar algunos. El Peugeot 505 llegó al mercado en 1979, con un reto nada fácil: sustituir al Peugeot 504, un modelo que marcó una época en la historia de las grandes berlinas de la marca y que definió el estilo Peugeot, gracias a su perfil dinámico y sus emblemáticos faros, inspirados en los ojos de la actriz italiana Sofía Loren. No era fácil su tarea, además porque el Peugeot 505 llegó a posicionarse en un escalón por encima del 504, y su precio también era más caro, pero superó todo tipo de obstáculo, y finalmente se puede decir que cumplió con éxito su misión, ya que según su trayectoria comercial alcanzó 1.351.254 unidades vendidas hasta 1997. Año en el que finalizó su fabricación en China. El Peugeot 505 recurrió a un exterior audaz y dinámico, firmado por nada más y nada menos que por el mismo Pininfarina, y un interior elegante diseñado por Paul Bracq, conocido por su trabajo en modelos de Mercedes-Benz y BMW entre los años 50 y 70. La carrocería del Peugeot 505 fue perfilada de forma tal que no es casualidad que algunos detalles del interior, especialmente de los posteriores a 1986, año en el que se realizó un lavado de cara del modelo, recuerden a los BMW de la época, e incluso que el formidable Peugeot 505 Coupé recuerde algo al BMW 635 CSI de los 80, especialmente en la vista trasera, según los expertos en diseño. Este modelo de dos puertas de líneas elegantes y equipado con los motores más potentes de la marca francesa no llegó a venderse en nuestro continente. El Peugeot 505 Coupé fue creado como un ejercicio de propaganda para ganarse al mercado americano, donde llegó a ser elegido por las compañías de taxis de Nueva York y Los Ángeles. Estaban destinados a familias numerosas o profesionales y viajantes que necesitaban un coche más práctico y capaz. Los especialistas de Dangle encontraron en el Peugeot 505 familiar la variante perfecta para sus modificaciones y transformaciones de tracción total. La robusta arquitectura del 505 aguantaba perfectamente los mayores esfuerzos a los que sería sometida en los terrenos más rotos, y además de la tracción al eje delantero, se añadía una suspensión más elevada. Neumáticos de campo, para los cuales era necesario ampliar ligeramente los pasos de rueda, y unos desarrollos de cambio más cortos, apropiados para superar terrenos muy accidentados en los que la capacidad de ascenso y retención son más importantes que la velocidad máxima o los consumos. No solo los Peugeot 505 4x4 Dangle conquistaron África, también las berlinas y familiares estrictamente de fábrica y de tracción trasera se convirtieron pronto en un camello más por su fiabilidad, siendo conocidos en el continente como caballos de trabajo. Además de su diseño y la variedad de carrocerías berlina y familiar, esta última con tres filas de asientos, el Peugeot 505 se destacó por haber incorporado motores nafteros y diésel, tanto atmosféricos como sobrealimentados, con potencias que iban desde los 70 hasta los 180 CV de potencia máxima. Lo cierto es que aún en la actualidad, la marca se destaca por ser una de las pocas que conserva este tipo de motorización diésel en sus autos, considerados uno de los más exitosos y económicos del mercado. Entre los diésel hubo dos bloques, de 2.304 centímetros cúbicos y otro de 2.498 centímetros cúbicos, el primero disponible en 70 CV sin turbo y con 80 CV con turbo. En el caso del bloque 2500, las potencias escalonaban desde los 76 CV del atmosférico hasta los 110 del GTD turbo intercooler, pasando por los 95 CV en otra variante turboalimentada sin intercooler. Los motores nafteros comprendían motores desde 1.8 litros, 1.796 centímetros cúbicos con 80 CV, 2.0 litros, 1.971 centímetros cúbicos, heredado del 504 con 96 CV, 170 CV
y 113 CV este último con inyección mecánica. 2.0 litros, 1.995 centímetros cúbicos, rindiendo 110 CV y 2.2 litros, 2.165 centímetros cúbicos, 130 CV con inyección electrónica Bosch Multipunto, fabricados conjuntamente por PSA y Renault en Dublín, Francia, y posteriormente también en Vigo, España, en donde se denominaba GTI, 2.155 centímetros cúbicos de origen Zinca Chrysler, Francia, disponible solo con turbocompresor e intercooler y con potencias entre 160 y 200 CV, denominándose 505 Turbo Injection. El tope de gama, denominado 505 V6, llegaba a 2.849 centímetros cúbicos y un motor de 6 cilindros en V de origen PRB que rendía 170 CV. Tanto berlinas como familiares contaban con todas las variantes de motores. El 505 familiar, con su tercera fila de asientos y un total de 8 plazas, era popular entre familias más grandes y también fue popular como taxi, compitiendo con la naciente nueva clase, los monovolumen, como el Renault Space. Las dos filas de asientos traseros podían ser abatidas para dar un área de carga completamente plana, con 1.94 metros cúbicos de capacidad de carga y con una masa máxima de 590 kilogramos. En cuanto a la tracción, hay otro dato importante para recordar del Peugeot 505. En los años 1980, Dengel, la empresa especializada en convertir modelos de tracción simple a tracción integral, produjo una versión de tracción en las cuatro ruedas del Peugeot 505, equipada con los motores 110 CV turbodiesel e intercooler, o con el motor gasolina de 2.2 litros y 130 CV. Los 505 4x4 también tenían relaciones de cambio más cortas. Había prototipos con carrocerías coupé y pick-up, y en Francia muchas personas los transformaron en furgonetas. En 1986, la gama experimentó una reestilización de su carrocería e incluso todo un nuevo habitáculo, incluyendo un salpicadero más moderno. Entre otro de los tantos méritos que tuvo el Peugeot 505, se destaca que fue uno de los iniciadores del concepto World Car, un vehículo con prestaciones capaces de satisfacer las necesidades de mercados muy diversos. No hay más que ver la lista de países en los que se fabricó: Francia, España, Chile, Egipto, Argentina, Nueva Zelanda o incluso China e India ensamblaron unidades de este modelo. La producción del Peugeot 505 en Europa empezó a bajar con el lanzamiento del Peugeot 405 al final de 1987, fecha en la que cesó su producción en Vigo y acaba su producción definitiva en Francia en el año 1991. También hay otro dato para mencionar: el 505 fue uno de los últimos modelos de Peugeot que se vendieron en el difícil mercado estadounidense, donde se desembarcó con un importante pedido para las míticas flotas de taxis amarillos de Nueva York y Los Ángeles. Su momento álgido en Estados Unidos llegó en 1984, cuando se patentaron 20.000 unidades de Peugeot 505 en el país. En Argentina, el Peugeot 505 fue fabricado por la sociedad Sebel desde 1981 hasta 1995, en la planta que la firma poseía en la localidad de El Palomar. Una de las versiones que fabricaron fue el 505 SRI, entre 1992 y 1994, al que se le añadieron faldones aerodinámicos. Se renovó la calandra, así como los faros y pilotos traseros. Parrillas, ópticas y faros traseros son de diseño exclusivo de Argentina, como también pilotos delanteros. Se añadieron también faros antiniebla y se cambiaron las llantas por otras con un diseño similar a las del V6, pero con 14 pulgadas de diámetro. Este modelo, al igual que los europeos Peugeot 05 GTD Turbo, Peugeot 505 GTI y Peugeot 505 GTI Turbo, estaba equipado con suspensión trasera independiente y frenos de discos en las cuatro ruedas. Otra mejora importante fue el motor, solo en este modelo, que estaba equipado con el 2.2 de 130 CV, que le otorgaba una velocidad punta de 140 km por hora y una aceleración de 0 a 100 en 10.2 segundos. Más allá de su historia mecánica, de diseño y puramente automotriz, hay un hecho para remarcar que tiene que ver con el paso del Peugeot 505 por la vida de uno de los hombres más destacados de la medicina argentina. El doctor René Favaloro, el reconocido cirujano cardiovascular, poseía como automóvil particular un Peugeot 505 ST azul con techo corredizo. El mismo le fue obsequiado como agradecimiento por Domingo Cafiero tras haberlo operado. Actualmente se encuentra exhibido en el Museo Juan Manuel Fangio, ubicado en la localidad de Balcarce, luego que la unidad fuera donada por su familia como homenaje al cirujano cardiovascular. Sucede que, entre los diferentes hitos históricos, también Favaloro se acercó a Fangio el 8 de diciembre de 1982, luego de varios problemas de corazón. Juan Manuel Fangio fue sometido a una operación de bypass con el doctor Favaloro como titular de la acción, en reconocimiento por salvarle
la vida, el quíntuple campeón de Fórmula 1 le regaló un Mercedes-Benz 300, aunque la unidad fue rechazada por el cirujano, quien comentó lo siguiente: "No voy a andar en un Mercedes mientras haya un chico sin mamadera en la Argentina". De todas maneras, si bien el médico no aceptó el sedán de la firma alemana, su vínculo con el corredor continuó durante la década de los 80 y parte de los 90, hasta el fallecimiento de Fangio en 1995. Por el lado de los autos, durante estos mismos años, algunos modelos que se le conocieron al doctor fueron la versión rural del Renault 12, denominada Break, y un desgastado Dodge Polara, que formaron parte de su vida, hasta el otorgamiento del Peugeot 505. Además de usarlo para la calle, el Peugeot 505 se destacó en el mundo de la competición. Así, la firma del León, con más de un siglo de trayectoria en la industria automotriz, se caracterizó también por sobresalir en las épocas doradas y más importantes de la historia de los campeonatos mundiales del automovilismo, como son los rallies internacionales y el Rally Dakar. En Argentina también fue uno de los pocos lugares en el mundo donde el Peugeot 505 se utilizó para la competición. El más recordado fue el 505 de José Coco Fortunato a fines de los 80 en el TC2000, auto que todavía se mantiene intacto en los talleres del piloto en la ciudad de Lobos. Si te gustó este video, no olvides darle like y activar la campanita. Suscríbete para ver más contenido como este en nuestro canal. Será hasta la próxima.